Este fragmento del Evangelio de San Juan, pronunciado por nuestro Señor al acabar la última cena, ese largo discurso que hace Jesús antes de salir para el huerto de los olivos, este fragmento es conocido como el testamento de Jesús. Son sus últimas palabras. Y cuando un padre tiene que despedirse de su hijo o de sus hijos, no está para decir cosas superfluas o cosas vanas, está para decir cosas muy importantes. Es verdad, las últimas palabras de nuestro Señor fueron las que pronunció, clavado ya en la cruz, pero este es su último discurso antes de ser apresado y empezar la pasión. ¿Y qué es lo que el Señor tiene en el corazón? ¿Qué es eso tan importante que está pidiéndole al Padre en voz alta para que lo escuchen los apóstoles? Es nada menos que la clave, el secreto para el éxito en la evangelización. Padre, le dice Jesús, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Sin unidad no hay evangelización. Había hablado ya de esto Jesús de otra manera, cuando había dicho, un reino en guerra civil se derrumba casa tras casa. No puede subsistir si no hay unidad, si no estamos unidos. ¿Cómo vamos a evangelizar? Si llevamos mucho más de 50 años luchando entre nosotros, ¿qué rostro de Cristo presentamos a los que no le conocen? El rostro de algunos obispos, sacerdotes, laicos, alemanes. El rostro de algunos, muchos, todos, obispos, laicos, sacerdotes, polacos, que están separados, un país de otro, por un río. ¿Qué rostro presentamos a los demás? Unos dicen, hay que suprimir, derogar, cambiar completamente la moral sexual católica, porque es represiva, dicen. Bueno, y los otros dicen, no, no podemos hacerlo, porque estaríamos yendo en contra de Cristo. El que nos viera, el que nos ve desde fuera, no sabe si son los tirios o los troyanos, estos o aquellos los que tienen razón. Lo único que ve, lo único que sabe es que no estamos de acuerdo, ni siquiera en si Cristo existió o no existió. En si Cristo fue Dios o solo un hombre. En si las palabras de Cristo tienen que ser respetadas o tienen que ser cambiadas. Pero ¿cómo va a ser posible la evangelización? ¿Cómo va a ser posible la misión? Esto no es serio. Esto es escandaloso. Repito, son palabras de Jesús, dichas en un momento solemne, que sabía muy bien lo que estaba pidiéndole al Padre. Que todos sean uno, como tú y yo, para que el mundo crea. Si no hay unidad, no hay evangelización. La unidad es la clave, el secreto, la fuerza de la evangelización. Pero, ¿cómo se consigue la unidad? La unidad solo se consigue a base de ceder, uno y otro. Ceder antes que romper. ¿Y hasta dónde hay que ceder? ¿Cuándo hay que ceder? Porque también hay paz en los cementerios. Y en las dictaduras suele haber paz, con los tanques en la calle y el que se mueve, fusilado. Esa no es la unidad de Jesús. Justo antes de decir esto, lo comentábamos en el Evangelio de ayer, son los versículos anteriores a este fragmento de este mismo discurso de Cristo, Jesús le decía al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, la unidad no se puede hacer porque cedamos en cosas esenciales. Claro que habrá que ceder todos en cosas que no sean esenciales, pero en las cosas esenciales no se puede ceder, no se debe ceder. Esa sería una unidad falsa. Habrá cosas en las que podamos ceder, habrá cosas en las que debamos ceder unos y otros para tener unidad. Pero no en las esenciales. En esas no se puede ceder, no se debe ceder.
Porque, repito, esa unidad no es la unidad entre el Padre y el Hijo. La unidad solo puede construirse en torno al Uno, que es Dios. En torno al Uno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En torno a la palabra de Dios, tal y como es recogida en los Evangelios, sin quitar ni una coma, sin ponerla en duda diciendo, es que fue escrita en el año 80 en lugar del año 60. ¿Y qué? Pues mire, ¿cómo sabe usted que fue escrita en el año 80 y no en el año 60? Porque lo que usted dice es contradicho por otro que tiene tanta autoridad como usted. Pero además, aunque sea escrita en el año 80, ¿y qué? ¿Y qué? En el año 50 o antes ya escribe San Pablo su primera carta a los tesalonicenses. Y ahí está, ya ha contenido el mensaje cristiano, sin cambiar una coma de lo que Jesús decía. Al contrario, hay que leer a los corintios, para la carta a los corintios, para darse cuenta de cómo explicita San Pablo muchas de las cosas que ha dicho Jesús. La unidad solo se puede conseguir y es imprescindible lograrla en torno a la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Pero no solo la palabra. La verdad es la interpretación coherente, continua, que se dio a esa palabra. Los dogmas intocables. Y no solamente los dogmas, sino todo lo demás que está contenido en la tradición. Hay dos fuentes de la revelación: la palabra y la tradición. No podemos quitar nada de eso. Es verdad que la tradición, la interpretación del dogma, la interpretación de la palabra evoluciona. Claro, hace 100 años no se hablaba de ingeniería genética, por ejemplo. Hace 50 años no había preocupación por el deterioro de la naturaleza, naturalmente. Claro que hay que evolucionar en el dogma. Y ahí habrá discusiones, pero nunca retroceder, nunca negar lo que ya se ha afirmado, nunca decir lo que se dijo estaba equivocado y ahora vamos a decir otra cosa. ¿Con qué autoridad tú haces eso? ¿Estás tú por encima de la palabra y por encima de la revelación? Te has endiosado, eso es lo que te pasa. Que todos sean uno para que el mundo crea. Paguemos el precio de la unidad, que significa que hay que amar y hay que saber ceder, pero no podemos ceder en lo esencial. Y lo esencial es la fidelidad a la palabra, la fidelidad a la tradición, en definitiva, la fidelidad a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Que así sea.